Saludos cordiales amigos televidentes de Girón TV, Chabelo TV y achiras.net.es y seguidores de su espacio informativo, el semanario Noti Girón. Bienvenidos a la primera emisión correspondiente al mes de abril. Compañeros, buenas noches. Este es un espacio con categoría A, apto para todo público, de contenido y informativo o de opinión, todos ellos aptos para todo público. Les invitamos a participar mediante llamadas telefónicas al 2275-573, mensajes de texto al 0984-886690. También puede enviarnos sus comentarios a través de las redes sociales de achiras.net.es o en Twitter y Facebook. De inmediato les damos a conocer los titulares que desarrollaremos en esta noche. Iniciamos con nuestra sentida nota de pesar para los familiares de quien en vida fue el señor Flavio Hermógenes Toledo Toledo, acaecido en la ciudad de Cuenca el sábado 2 de abril. Paz en su tumba. El señor Toledo fue sepultado cristianamente el día de ayer, domingo, aquí en el Cantón Girón. Reiteramos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Y estos son los titulares para hoy, lunes 4 de abril. Accidente de tránsito en el Cáñaro deja 5 heridos. Ambulancia del Hospital de Girón iba a ser trasladada a Santa Isabel. Ciudadanos lo impidieron. Se conforma Comité Pro Defensa de Girón. Y hoy en vivo, representantes del Comité Pro Defensa de Girón estarán con nosotros dialogando. En Estados Unidos, un grupo de gironenses festejaron el aniversario de cantonización. Se aprueba en segunda instancia ordenanza para cobro de tasa por recolección de basura. Joven gironense jugó nacional de fútbol sala en Babahoyo. El doctor Alex Torres ya no es director del hospital. El miércoles se posesiona su reemplazo. Girón sin jefe político ni comisario nacional. Piso del Coliseo empieza a deteriorarse. Hay trizaduras y polillas. Y barrios del norte de Girón sin agua desde el sábado requieren atención inmediata. Iniciamos con la primera información. Camión con ladrillos chocó y derribó un poste en el sector de El Cáñaro. Aproximadamente a las 16 horas con 10 del martes 29 de marzo en el sector del Cáñaro, a 5 kilómetros de Girón en la vía Girón-Cuenca, un camión con dirección hacia el sur cargado de ladrillos se chocó contra un poste de luz y lo derribó. Personal de Bomberos Girón y también en la ambulancia del Ministerio de Salud atendieron en el lugar al menos a 4 personas, mientras otro grupo de bomberos debieron usar herramientas hidráulicas o de extricación para liberar al conductor que tenía atrapadas sus piernas. El chofer manifestó que una camioneta invadió su carril y le hizo perder el control. Producto del impacto hubo un corte momentáneo de energía eléctrica. Agentes de la Comisión de Tránsito tomaron procedimiento para investigar las causas del accidente. Continuamos con una información de carácter deportivo que nos envía nuestro amigo compañero Patricio Sánchez desde Hightstown, Estados Unidos, que nos muestra el desarrollo de una programación deportiva desarrollada con motivo de celebrar los 119 años de la cantonización de Girón. Aquí vemos los detalles. El 26 de marzo, en la localidad de Hightstown, New Jersey, en los Estados Unidos de América, un grupo de residentes gironenses se reunieron aquí para festejar la cantonización de Girón de una manera muy singular, deportivamente. La niñez también tuvo participación este día, así que se organizó un partido entre niños y niñas de la localidad, claro, todos ellos hijos de residentes gironenses. Ayuda de Coqui y esperamos que sea mucho mejor de lo que está organizando, así que esto se dé cada año. Pues es justamente un sábado 26 que se está celebrando la cantonización de Girón y qué bueno que este día nos cayó el perfecto día que es el 26.
Un día soleado, muy bueno para el deporte. Es un campeonato, un cuadrangular que se hizo para tratar de reunirnos más la gente, más la gente de Girón. Aquí estamos la mayoría, los adultos, los medianos, aquí están también ya los prácticamente los niños. Se ha hecho un cuadrangular, también han jugado los niños un partido entre ellos. También otra cosa es reunirnos más. Ojalá que este no sea el único año. Ya hicimos hace 2 años, el segundo año no se pudo hacer, pero este es el tercer año. Así es que ojalá continuemos de la misma forma. Tenemos también ya aquí también a un amigo que se incorporó este año para sacar un equipo. Tenemos también a los Toledos y otro equipo también de los Ávilas. Y el equipo de aquí también, de Ávila también, del Rubén. Y el equipo de todos, de Sergio, de Vicente. Estamos reunidos aquí en Electro Park, aquí en Hightstown, New Jersey, para festejar un año más de la cantonización de nuestro querido Cantón Girón. Estamos ahorita jugando un cuadrangular, como ustedes ven. Para hacer deporte nos hemos reunido algunas familias. Luego de ejecutados los partidos, se procedió a la premiación de los equipos. El partido final lo disputaron los equipos de la familia Ávila contra el Juventus, quedando un marcador de 5-0 a favor de la familia Ávila. De esta manera se coronaron como los campeones del torneo. Atención a este comunicado que nos hacen llegar desde la Municipalidad del Cantón Girón o del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, que dice lo siguiente: el GAD Municipal del Cantón Girón, en cofinanciamiento del MIES, invitan a todos los padres del Cantón Girón, padres de familia del Cantón Girón, que tengan a sus niñas y niños de 1 a 3 años de edad, a inscribirlos en el Centro Infantil del Buen Vivir Rayitos de Luz, en donde se les brindará la atención y cuidados necesarios para su desarrollo integral, con personal debidamente capacitado. El CBB Rayitos de Luz se encuentra ubicado en este centro cantonal, en las calles Juan Veintimilla y García Moreno, junto a la estación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón. Para mayor información, llamar a los teléfonos 2276-666, 2276-666, 2275-2012 y la extensión 107. Es un comunicado que nos hacen del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Hacemos aquí un espacio publicitario. De inmediato estamos de regreso con más importantes informaciones. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Te ofrecemos transferencias de dinero mediante el sistema de pago interbancario SPI, recaudación de los consumos de energía eléctrica, acreditación de sueldos de empleados con instituciones que mantienen convenio, fondo mortuorio. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España.
giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Ajengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades, canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lenta, Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción, vía Balsapamba. Aventura Park. Sé protagonista de tu propia aventura. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Preocupación causó en la colectividad gironense el anuncio del traslado de la ambulancia que presta servicio en el Hospital de Girón hacia el vecino cantón Santa Isabel. Al enterarse de aquello, un grupo de ciudadanos acudieron al hospital para impedirlo. El director del Distrito de Salud 01D03 negó que fue la presión ciudadana lo que impidió el traslado. La autoridad manifestó que se trataba de un plan de contingencia ante la falta de choferes que terminaron su contrato laboral aquí en Girón. Las aclaraciones dadas por el personero del Distrito de Salud el 1 de abril en la Casa de Salud gironense no los convenció, pues creen que la planificación obedece a la falta de ambulancia en el vecino cantón, la cual está dañada. Aquí un informe. En la mañana del viernes 1 de abril, personal del Hospital de Girón retiraban insumos de la ambulancia que presta servicio en este cantón. Ello debido a que, según un oficio con fecha 31 de marzo, remitido desde la Coordinación Zonal 6 de Salud, terminaron los contratos de trabajo de los 4 choferes destinados a cumplir esta actividad. Con esta excusa, según el oficio, se activó un plan de contingencia mediante el cual la unidad de ambulancia debía ser trasladada hacia Santa Isabel para que sea operada por los choferes del hospital del mencionado cantón, que también pertenecen al Distrito de Salud 01D03 de Girón a Santa Isabel. Adicionalmente, se conoció que la ambulancia del cantón Santa Isabel está chocada, pero cuenta con los 4 conductores. En cambio, Girón, por el cese de labores de los conductores, la ambulancia está paralizada. La orden debía cumplirse el jueves, pero como el vehículo en esos momentos salió a una emergencia, no se concretó el traslado. Este particular fue conocido por un pequeño grupo de ciudadanos gironenses, quienes en la mañana del viernes se trasladaron hacia el hospital de Girón para verificar la disposición. Al llegar pudieron constatar que la ambulancia de Girón ya carecía de medicamentos y otros enseres, y tan solo esperaba ser llevada. En presencia de los reclamantes vía telefónica se hizo contacto con autoridades superiores de salud, quienes de inmediato dispusieron que no se cumpla la orden. Van a ser reintegrados. Ahorita ya se comunicaron con el chofer que le tocaba el turno normal de hoy y ya se está yendo a reintegrar. ¿Ya hoy mismo? Sí, hoy mismo, desde hoy, ya todo normal. Los presentes no creyeron la resolución de palabra y acordaron que esto sea legalizado y avalado por un documento. Pero que venga de algo oficial. Claro, por ejemplo, claro. El director zonal, el director, el coordinador zonal, que nos informen por escrito qué está pasando y cuál es la opción que ellos están planteando para Girón. A las 3 de la tarde del viernes, los incrédulos ciudadanos acudieron nuevamente al hospital, en donde se dio una reunión con el director distrital, quien expuso que el acuerdo se debía a un plan de contingencia, el cual, según dio a entender el director, no debía ser de conocimiento público y dijo que averiguará quién lo divulgó. Se explicó también que de inmediato se procederá a la contratación de los conductores por un mes mientras se realizan trámites laborales. Nosotros con este plan de contingencias únicamente estábamos garantizando
la no paralización de los servicios, porque hasta el día de ayer se ha culminado el contrato de los señores choferes. Lo que nosotros queríamos es mantener la dotación y sin paralizar la ambulancia por la falta de choferes que iba a haber, que iba a existir. Nosotros en Santa Isabel, como distrito, somos parte de los 4 cantones, y ustedes conocerán de que en Santa Isabel existía el personal de choferes que podían dar contingencia al hospital de Girón. Hoy nos hemos reunido en la coordinación zonal y se ha dispuesto pues la contratación inmediata de estos 4 profesionales de aquí del mismo hospital, los 4 choferes que están laborando, para contratarles durante un mes con pago a sí mismo, que se los va a realizar de una manera que ya tenemos planificado, y posteriormente, que creo que en este mes se solucionará el tema con el Ministerio de Relaciones de Trabajo, que es ahora, se pondrá ya a dar la contratación regular de los 4 choferes. Y de esta manera pues estamos con los servicios ya desde hoy día mismo. La ambulancia está garantizada, el servicio a las emergencias, para el traslado de los pacientes. De esta manera pues nosotros les informamos y tenemos el documento por escrito para que ustedes también tengan conocimiento de que la ambulancia y sus servicios, tanto del hospital, quedan garantizados. Eso es un documento exclusivamente del Ministerio de Salud Pública. Eso vamos a tomar las medidas pertinentes, porque eso no puede salir del Ministerio. No es un documento que se pueda hacer público. Estaba pensando en una amenaza, pero usted lo manifiesta que no lo es. De todas formas, digamos, son documentos públicos que debemos conocer, aún más, digamos, cuando es en función de la sociedad. Sin embargo, nos quedan algunas interrogantes. La primera gran interrogante es, ¿por qué nosotros, el día de hoy, cómo así, es que vinimos a observar que la ambulancia estaba ya desmantelándose, perdón la palabra entre comillas, para ir a San Isabel? Porque si hablamos de un plan de contingencia, obviamente que la ambulancia no se debía tocar. No, únicamente se hubieran hecho los contratos correspondientes y no hubiera pasado absolutamente nada. Y con esta, de esta manera que nosotros hemos abolido ya el plan de contingencia y más bien estamos prácticamente dotando del personal de choferes de la ambulancia, pues no se va a tocar la ambulancia de aquí. Los ciudadanos gironeses desconfían de la palabra de las autoridades en este caso de salud. Que de repente una necesidad a la madrugada, ¿dónde acudimos? A San Isabel, ¿dónde acudir ese momento? No está la disponibilidad de los choferes. Entonces nosotros queremos que usted, digamos, su palabra sea efectiva para el pueblo, porque cada vez nos están engañando de que esto, del otro, y no, ya no resistimos más. De esta manera, como les digo, hay un documento ya oficializado, conoce la zona, está en poder ya de la máxima autoridad, él tiene conocimiento de esto, porque fue planificado con el equipo zonal, y de esta manera nosotros váyanse tranquilos, confiados de que el servicio de la ambulancia va a estar durante las 24 horas. Ahorita queremos confiar en su palabra que la ambulancia siga aquí en el cantón Girón, perteneciendo al hospital de Girón, no al distrito, porque pasando a manos del distrito se puede manipular y manejar como el distrito crea conveniente. El único afán nuestro, doctor, es el bienestar de la ciudadanía. Eso es lo único que queremos. No queremos incomodar a nadie, no vamos a molestar o a de pronto entorpecer las actividades. Estamos aquí vigilantes, exigiremos. Asimismo, estaremos aquí presentes para felicitar y para decir las cosas que se van haciendo mejor, porque así es como se debe ser. Es un lado oscuro que se quiso manejar, porque si no nos enterábamos, por el movimiento que se daba, a lo mejor la ambulancia ya no está en Girón. Pero sí, más bien, doctor, con todo el respeto que se merece a nombre de la ciudadanía de Girón, vamos a estar pendientes para que en sí, más bien, el hospital de Girón crezca, más bien no vaya perdiendo todo lo que se ha conseguido con gran esfuerzo de la ciudadanía gironesa. Pero como digo e insisto, la información tiene que ser veraz, oportuna y para toda la población. Ahí no va a haber dudas y ningún problema. Entonces no podemos nosotros llevar la ambulancia a otro hospital. La ambulancia va. Ese era un plan de contingencia que le digo, porque no existía el talento humano. Las explicaciones no fueron suficientes. Por ello, se autoconvocaron en la noche para mantener una reunión que permita buscar soluciones definitivas al problema del hospital de Girón, que según dicen, cada tiempo da un paso hacia atrás.
Bueno, y tenemos más material sobre este tema. La preocupación ciudadana hizo que se autoconvoquen para organizarse y mantenerse vigilantes en el tema del hospital, que viene desde hace años sin tener una explicación clara y concreta. En la noche del viernes 1 de abril, un grupo de unos 30 ciudadanos se reunieron en la casa del doctor Hugo Lucero y se tomaron decisiones de defender la autonomía del hospital y llamar a una asamblea cantonal. La intención, pues, es aquí entre todos, es formar un frente, creo que alguna vez ya se hizo, sin embargo, pues, no ha trascendido mucho. La idea es de que no descuidemos, porque quizás ya hemos tenido algunos, hay incluso un decreto donde dice el hospital se mantendrá como tal, se mantendrán todas las dependencias, pero no se ha dado tal así. Y que como contingencia se va a la ambulancia a Santa Fe. Cogió el teléfono y dice, este momento estoy conversando con el doctor Alex Torres, director del hospital. A la sazón sabemos, después de unas pocas horas, que él ya no es director. Y nosotros somos tan pendejos, en una palabra vulgar, como dice, tan pendejos que vienen, nos ofrecen el moro, y no tenemos la capacidad de reacción. Y es hora de que tanto autoridades como pueblo, digamos hasta aquí nomás, ¿qué nos ofreció? Nos ofreció que el hospital se mantenía como tal, que iba a tener la misma categoría de hospital y que inclusive se iba a fortalecer. Solo hay palabras y no hay más. Yo creo que la ciudadanía ya es hora de que, digamos, hasta aquí nomás. Como concejales nos consta, hemos hecho algunas gestiones en la gobernación con el anterior gobernador, con el actual gobernador también, donde nos ha sabido informar que lo van a mantener como categoría de hospital y que no va a pasar nada. Pero de esas palabras han ido poco a poco nos han ido suprimiendo muchas cosas como la EOD. Ha transcurrido el tiempo, nos siguen engañando y emiten el registro oficial número 13, con el que cierran prácticamente las operaciones aquí en el hospital. O sea, ¿dónde está la garantía del doctor Julio Caramillo? Claro. Lo que nos han dejado es con el nombre del hospital básico, pero el nombre del resto va camino a un tipo C. De todas maneras van a potenciar maternidad, que eso está contemplado en el tipo C. Van a potenciar rayos X, que eso está potenciado en el tipo C. Pero en el futuro, como manifiesta el doctor, nos quitarán los especialistas, cerrarán hospitalización. Entonces iremos poco a poco, si nos descuidamos. Habría que ya, no sé si hoy día, mañana, en cualquier momento, se forme un comité de defensa del hospital. Y no solo que nos mantenga, sino que nos devuelvan la EOD para que se mantenga aquí. Entonces yo creo que desmantelarle de esa manera, el señor Julio Jaramillo, con cambiarse de puesto, con estar en otro lado en planificación, y se lava las manos, ¿dónde está la garantía? Y eso es lo que están haciendo, le sacan al actual director, ponen un nuevo, y bueno, el distrital es un doctor nuevo, no sabe lo que pasó anteriormente. Entonces con eso van tapando las cosas. Y de lo que nos han ofrecido, que están cumpliendo las autoridades también. En este momento perdimos esa categoría, por lo tanto ya somos, siendo realistas, centro de salud tipo C. Definitivamente la situación está dada porque nos han engañado y no podemos permitir que nos sigan engañando. Empezar ya a tomar fuerza y dejar y demostrar que nosotros como gironeses estamos dolidos. Escuchábamos hace algunos días al doctor Suárez y qué pena que por en este caso por mandato del mismo resulte que desde ayer en la tarde ha llegado este traslado oficial de la ambulancia de nuestro cantón hacia el cantón Santa Isabel. Esto es la última gota que podía derramar el vaso y dejar de creer en las palabras que ellos nos han dicho siempre y no nos toca más que actuar. Pero yo sí creo, señores, hacerles un llamado en realidad, unirnos, porque lo están irrespetando cuántas veces a este pueblo. Yo estimo y siempre manifestado de esta manera, nosotros tenemos autoridades que tienen el vínculo, que tienen la relación con el gobierno y pensamos que con esa oportunidad íbamos a fortalecer una sana envidia, compañeros presentes.
como un pueblo de Santa Isabel que, teniendo un alcalde de la oposición más acérrima al gobierno, se está concentrando con todos los distritos y aquí nos vienen a mentir permanentemente. Girón es el viejito al que viene un hijo más sabido y le está quitando los terrenitos, le está quitando su espacio. Girón es el viejito al que le quitaron los aros, ya le quitaron la cadena. Ya. Mañana vendrán, no sé, se llevarán la iglesia. Pasado vendrán, se llevarán el municipio. Y así se quedará desmantelado Cantón y más tarde le haremos parroquia a Girón, así como fuera. No debe de ser así. Girón debe de ser querido y protegido por propio y extraño. Entiendo que todos están en este momento con el fervor, digamos. Lo interesante sería que se mantenga. Lo difícil ha sido en Girón mantener el fervor. Ahora, bendito ese día que llegó, no hay mal que para bien venga, dice, ¿no? La comisión debe estar presidida o integrada por el señor alcalde. También estimo pertinente que debe estar formando parte de esta comisión el señor jefe político. No menos importante, con la misma entereza, los señores concejales que han tenido bien acompañarnos hoy en la noche. Pero sí sería bueno de que se establezca la comisión para poder ya dar los siguientes pasos. Que se establezca la comisión a la Y en este mismo tema, la Asamblea Cantonal se cumplió el domingo 3 de abril a las 4 de la tarde en el Salón del Pueblo. Un número superior a 150 personas acudieron y expresaron su preocupación. Al finalizar, decidieron conformar el Comité Pro Defensa de Girón, el cual quedó integrado por 6 personas, ninguna de ellas autoridad en funciones. También se tomaron otras resoluciones. Aquí el resumen. Entonces la preocupación no es solo actual de mi persona, ha sido muchos años atrás, real, concreta, en lo que hemos ido haciendo. Y ahora, ¿cuánto más? Como autoridades hemos estado permanentemente preocupados de eso. Personalmente he hablado hasta con el presidente, la ministra, vicepresidente, sobre ese tema del hospital, que debe seguir sirviendo en la medida o en la forma en que está. Y hasta la fecha siempre me han dicho que sí, aunque algunas contradicciones se han dado, ¿no? Y lamentablemente, unos últimos acontecimientos que ustedes lo manifiestan, pues nos desconciertan lo que debe ser esta institución. ¿Se puede aprobar aquí un comité provisional solo por el tema salud? Porque para eso entiendo que se llamó. Que un acuerdo ministerial ya no somos hospital básico, somos centro de salud, ¿no? Dejamos de ser entidad autónoma desconcentrada, ahora dependemos del distrito de San Isabel, tanto económica, financiera y administrativa. Estamos concretos, digamos. La pregunta es clara, ¿por qué San Isabel sí y Girón no? El doctor Pedro ni siquiera a los miembros o a los profesionales del hospital de Girón para reunión en el mismo hospital. A 4 puertas se cerraron y dieron todo este tipo de resoluciones. Es así, doctor Bodega, ¿verdad? En este mismo momento acabamos de venir prácticamente el sepelio del compañero Flavio Toledo. ¿Qué sucedió el día de ayer en la mañana? Cuando le diagnosticaron un malestar en salud, él fue a pedir una ambulancia y el dirigente, director, desconozco, le dijo que como ya no es hospital, como es un centro médico, ya no tienen autoridad para autorizar que se vaya este señor en la ambulancia. ¿Qué hizo el señor? Tuvo que salir arriba a coger el bus de San Isabel, llegar en Cuenca llegó complicado, diagnóstico médico, anemia aguda, hizo una transfusión, incompatibilidad por falta de tiempo, inoportunidad de transfusión, falleció hoy. Hoy estamos lamentando. Eso sucede en el hospital de Girón, compañero. Eso tenemos que rechazar. Por otro lado, yo considero que estos hechos tan álgidos, tan interesantes para la comunidad gironense, deberían haberlos hecho conocer. La ciudadanía está presente en todos los problemas, en todas las reclamaciones que se ha venido dando a lo largo de la historia, se ha hecho presente. ¿Por qué enseguida del acuerdo del 14 de enero no se comunicó para estar aquí en asamblea y reclamar enseguida? Por un lado. Por otro lado, es
Importante también recordar que en la Asamblea de diciembre ya se pidió al señor alcalde, recuerdo, que de forma muy clara y categórica y con los aplausos del respaldo de todos, de que se convoque a ver la situación del hospital. Pero nada. Y ahora nos vamos a preguntar. La dictadura de Rodríguez Lara nos dio un hospital con todos los servicios. Y ahora que hablamos tanto de la revolución ciudadana, más bien nuestro hospital queda reducido a un centro de salud. ¿Es eso avanzar? Primeramente pedir la derogatoria de este acuerdo ministerial que ha habido de enero. Y yo sí sugiero y pido también a las señores autoridades para que se saque un manifiesto público por los medios de prensa para que se enteren y esto se le haga llegar, si es posible, al señor presidente. Se han hecho un análisis de escritorio y esperemos invitar a todas las autoridades de salud a que vengan a Girón y vean la realidad. Y ahora dicen que no hay pacientes, que no justifica. Más bien ahora sacan turnos y a la mayoría no hay turnos porque Girón está copado en atención todos los días. Las camas están llenas todos los días. El Cantón Girón no ha estado dormido. Ya tuvo quien le represente en su debido momento cuando se pretendió dar este mismo acuerdo ministerial hace 2 años atrás. Recuerden ustedes que más de 400 personas estuvimos en los graderíos del hospital junto con pacientes del hospital defendiendo, pero también habían defensores del gobierno. Y bien recuerdan ustedes quiénes fueron. Y los cómplices cobardes que se escondían tras las puertas detrás del hospital para no apoyar lo que se defendía desde la ciudadanía involucrada con las autoridades que estaban en ese entonces. Sí se logró esperar por lo menos un tiempo, obviamente hasta que cambien las autoridades. Ha pasado 2 años para que se dé definitivamente ese acuerdo que se suspendió. Lo estamos haciendo y soy parte de la comisión que convocamos a esta reunión y sin temor, sin miedo a nadie, aunque sea del partido del gobierno, no se teme a nadie sino la transparencia aquí. Yo creo que es un tema y una incertidumbre de muchos años. Más allá de que yo, eso voy a decirlo y lo digo aquí transparentemente, más allá de cómo lo manejen administrativamente, si contratan desde Cuenca, desde Quito, desde, a mí no me interesa dónde contratan. Lo que me interesa es que aquí estén los servicios de salud y cómo se maneje. Y eso tenemos que pelear, eso lo hemos hecho. El acuerdo ministerial dice todo lo contrario, que se queda como hospital y que se repotenciará. Le puedo leer, les puedo mostrar, darles una copia, me dice eso. Entonces, yo les quiero compartir con ustedes lo que a mí me dicen. O me estarán mintiendo, o me estarán engañando. Pero el presidente de la República les ha dado la disposición de que todo cambio de que se haga aquí en el hospital será para mejorar. Y mire lo que se nos va a dar ahora. Nos mienten cuantas veces quieren y como quieran. Pues veamos la realidad cuál es. E incluso esa tal farmacia que de nombre tiene farmacia, que de medicamentos no tiene nada. Pues en ese sentido yo lo que quiero es que nos despertamos y vayamos a tomar ya medidas de hecho, que Girón realmente se merece como un cantón histórico, como un cantón de realidad, que tanto nos ha dicho el gobierno, que Girón es la cuna de la nacionalidad. ¿Cuna de qué? ¿Cuna de mentirosos? Porque ciertamente es que vienen 20, 30 camas acá y por otro lado están desmantelando nuestro hospital. Ex hospital, porque ahorita no es un hospital sino un centro de salud. Entonces yo sí hago un llamado a todas las personas para unirnos. Entonces yo sí sugiero no solo sea el tema del hospital sino sea todos los temas que tienen y debemos hacer respetar nuestros derechos. Recién por la ambulancia empiezan a hacer la bulla. Se ve que viene de años atrás, 2, 3 años creo que viene este problema del hospital y no nos informa sinceramente. Pero yo veo a las autoridades en la televisión que dicen déjenos trabajar. Señores, el comité quedaría conformado por el doctor Hugo Lucero, por el doctor Wilson Quesada, por el doctor Reinaldo Ochoa, por el señor Vicente de
el decreto sobre el hospital. Damos la bienvenida a los doctores Reinaldo Ochoa y Hugo Lucero, quienes forman parte del Comité Pro Defensa, que se conformó el día domingo 3 de abril como una reacción a estas situaciones que en los últimos días se ha dado en torno al Hospital de Girón y que cuyo principal motivo que salió como a relucir esta situación fue la ambulancia del hospital del Cantón Girón. Vamos a dar la bienvenida en primer lugar al doctor Hugo Lucero. Él es ex director del hospital y también ex médico del hospital, con quien vamos a hacer una breve síntesis de este problema, de esta situación, de esta preocupación gironense, de esta preocupación ciudadana. Doctor Lucero, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor periodista. Buenas noches, doctor Ochoa. Buenas noches, ciudadanía gironense y la que nos ve a nivel, podemos hablar del mundo, por el alcance que tiene Girón TV. En efecto, estamos aquí ante una invitación de usted, señor Peralta, para platicar, para dialogar sobre el tema Hospital Cantonal de Girón, indicándole de que este problema no es reciente, se lo viene arrastrando desde hace muchos años. Sin embargo, no se nos informó de una forma adecuada, de una forma, entre comillas, sincera, de lo que estaba sucediendo. Hasta que el día viernes, primero de abril, por un llamado de funcionarios y amigos del mismo hospital, supimos de que la ambulancia se estaba trasladando hacia el Cantón San Isabel. Acudimos a algunas personas, como es obvio, para defender nuestros intereses del Cantón Girón, y la sorpresa fue no grata al ver que de la ambulancia habían bajado ya ciertos equipos y medicamentos y estaba listo para posiblemente llevarlo a San Isabel. Gracias a la intervención, sobre todo de señoras del Cantón Girón, que por supuesto querendonas de esta tierra, impidieron que se dé. Tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Juan Pablo Avilés, encargado en ese momento del Hospital Cantonal de Girón. Él supo manifestar que era una cuestión pasajera de contingencia, pero que no tenía la información oficial y que el director de turno, el doctor Alex Torres, se encontraba en la ciudad de Cuenca ya solucionando el asunto para que los choferes de la ambulancia vuelvan a ser contratados a sabiendas que ya el plazo del contrato había terminado. Al poco tiempo supimos de que el doctor Torres ya no era director del hospital, nos cogió muchas dudas al respecto. Ante esa situación, la comunidad gironense, muy preocupada del tema, se autoconvocó a una reunión en donde se decidió, señor Peralta, llamar a una sesión, a un comité, a una reunión popular, una asamblea popular para el día domingo, que en efecto se lo dio, en donde se nombró un comité que se denominó Pro Defensa del Cantón, Pro Defensa de Salud del Cantón Girón. Gracias, doctor Hugo Lucero. Doctor Reinaldo Ochoa, efectivamente, de acuerdo como nos ha manifestado el doctor Lucero, esto fue lo que ocurrió para que se conforme este comité pro defensa, del cual usted forma parte de la directiva junto a cinco personas más, como son el doctor Lucero, el doctor Wilson Quesada, también lo están conformando la señora Margarita Girón, el ingeniero Jorge Guamán. Doctor
Ochoa, esta convocatoria, si podríamos a lo mejor llamarla de medio apresurada en cuanto del viernes hasta ayer ya estuvo conformada, ¿qué opinión a usted le merece? ¿Qué reacción ha visto ante la ciudadanía gironense y usted como parte de la directiva de este comité del cual está conformando? Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a usted, licenciado Peralta, para dar a conocer algunos temas que fueron tratados el día de ayer domingo. Igual al doctor Lucero, que es parte del comité, un cordial saludo a la comunidad gironense y a todos aquellos ciudadanos que nos están viendo por esta señal televisiva. En efecto, el día de ayer se realizó una asamblea popular, como bien lo califica el doctor Lucero, en donde se percibió, se notó de que existe una preocupación constante de parte de la ciudadanía, que casi estaba lleno el Salón del Pueblo. Eso demuestra que Girón, la ciudadanía de Girón, está presta a colaborar con la administración municipal y sobre todo con los intereses del Cantón Girón. Y concretamente en lo que corresponde a la salud, no ha sido la de ayer, la primera reunión, son varias reuniones que la ciudadanía lo conoce, y usted, licenciado, que ha estado pendiente de estas situaciones, lo conoce. Hace 4 años también sucedió lo mismo, y gracias a la presión que se realizó tanto en el hospital, luego una asamblea igual de igual magnitud como la de ayer, en la casa del pueblo, se supo hacer respetar los derechos adquiridos por parte del hospital, por parte del Cantón Girón. Lo que se pretende, licenciado, es que prácticamente por parte del Ministerio de Salud se deje sin efecto un acuerdo ministerial de fecha 14 de enero del 2016, el acuerdo ministerial número 13 del presente año 2016, mediante la cual la señora ministra, doctora Margarita Guevara Alvarado, dispone cerrar la entidad operativa desconcentrada EOD Hospital Cantonal de Girón, Aida León de Rodríguez Lara, perteneciente a la Coordinación Zonal 6 Salud Provincia de la Suay. Pero lo más grave es, licenciado y ciudadanía del cantón, que dentro de las disposiciones transitorias en la primera dice: en el término de 60 días contados a partir de la suscripción del presente acuerdo ministerial, la Coordinación Zonal 6 Salud implementará las disposiciones aquí dadas con los respectivos procesos de transferencia de bienes, derechos, obligaciones, saldos contables y presupuestarios, así como todos los movimientos financieros, observando la normativa vigente para el efecto. De la misma manera, en la segunda disposición transitoria dice, en el mismo término, de que se realizarán los movimientos de los servidores y trabajadores pertenecientes al hospital del Cantón Girón. Esto entiendo de que está cerca a cumplirse los 60 días, y por conversaciones reservadas por parte de funcionarios del hospital de Girón, prácticamente entiendo que este día jueves o día viernes se da por ejecutado esta disposición de parte del ministerio, este acuerdo ministerial. Es preocupante, y es por eso que el día de ayer los ciudadanos que acudimos masivamente conformamos, como bien lo dijo el doctor Lucero, un comité pro defensa de la salud del Cantón Girón, en la cual se hicieron una serie de propuestas, ¿no? Una de ellas inclusive proponían que se haga una medida de hecho, pero considero de que a las opiniones que se expresaron el día de ayer, se llegó a la conclusión que en primera instancia tratemos de hablar directamente y personalmente la comisión con la ministra de Salud en la ciudad de Quito. Ahora, doctor Lucero, la situación fue enseguida revertida la orden de retiro de la ambulancia. Con ello no era ya suficiente para decir, bueno, ya se logró, no se va la ambulancia, entonces queda allí nomás, o hay
preocupación mayor. E igual han dicho las autoridades de salud de que el hospital queda con los mismos servicios y más bien se va a repotenciar. Aquí lo dijo también el director zonal de salud, de que llegaban implementos y de hecho llegaron hace 15 días, estaban instalándolas. Entonces, ¿a dónde va la preocupación de la ciudadanía, doctor? Sí. El tema pasa por el asunto financiero. E incluso debo mencionar, como dice el doctor Ochoa, de que se dará un traslado de personal. En vista de la presión que se ha ejercido desde hace mucho tiempo para que no se dé esto, en efecto, el día de hoy, el director distrital tuvo una reunión con algún grupo de ciudadanos en donde menciona que el personal no será trasladado, entre comillas, al Cantón Santa Isabel, que permanecerá aquí. Pero la situación es de que el personal no se traslada, el número de 12 queda aquí mismo en el hospital, pero el puesto, el cargo se va a Santa Isabel. Es decir, la parte financiera, la parte administrativa financiera va a Santa Isabel y la persona, no sé qué función le den aquí, queda. O sea, entre claro, paréntesis, porque una situación, digamos, no sé cómo calificarlo, como engaño o más bien tratar de solucionar el problema personal del personal, pero no al hospital. O sea, sí. Yo le entiendo que el personal que labora en el área administrativa, en donde no precisamente son médicos ni enfermeras, sino más bien son contadores, ingenieros comerciales, y la función que ellos cumplen ya no van a deberlo ejercer aquí. Entonces, ¿cuál es la función que van a cumplir? Eso obvio, es lo que desconocemos, digamos, porque la parte financiera lo van a manejar desde el hospital de Santa Isabel, perdón, desde el distrito de Santa Isabel. Incluso el día de hoy yo interrogué en el tema al director distrital, nos decía, en efecto, no tienen razón en cuanto al documento público, por supuesto, de que la entidad operativa desconcentrada pasa a, deja de ser, digamos, Girón, y por lo tanto, él acepta de que el movimiento financiero se lo hará en Santa Isabel, en el distrito. Y que lo que tiene que hacer el hospital, planificar bien, y la parte económica, el dinero, oportunamente llegará a Santa Isabel. Eso, personalmente, independientemente de cómo piense los miembros del comité, tengo muchas dudas, digamos, por obvias razones. Doctor Ochoa, en la existen justamente documentos que dentro del área legal, que usted lo conoce muy bien, el último que es el que supuestamente el válido. En este caso se ha manifestado de que el hospital queda como hospital, pero hay un documento posterior en el cual se está argumentando que se desdice. ¿Es así esto, doctor Ochoa? Es así, en derecho las situaciones son muy claras y categóricas, ¿no? Existe en la actualidad un acuerdo ministerial, el número 13 de este año, ¿no? Del 14 de enero, que prácticamente le sustituye a los dos acuerdos anteriores, que esto es el 5194 del 20 de noviembre del 2014, y el acuerdo ministerial 5320 del 9 de noviembre del 2015. En cada uno de ellos se va dando una serie de disposiciones, modificando tal vez el servicio, pero a la larga el que le deja sin efecto los anteriores, que eso todas las personas podemos comprender, es el último acuerdo ministerial en donde dispone cerrar la entidad operativa desconcentrada del hospital del Cantón Girón, pese a que el día de hoy, entiendo, así lo da a conocer el doctor Lucero, ha habido una conversación por parte del el director del distrital de esta zona, pero sin embargo los documentos desdicen la posición de las autoridades. Entonces yo considero de que la ciudadanía tiene que estar pendiente y lo que propendemos es alcanzar de parte del Ministerio de Salud
es que se deje sin efecto este acuerdo ministerial en lo que corresponde al Cantón Girón. Habrá algunas otras disposiciones que a lo mejor tengan alcance a otros distritos, pero lo que queremos es defender justamente el hospital del Cantón Girón, que quede como se ha venido funcionando hasta la actualidad. Se redactó una carta, justo como se había acordado en la asamblea, para enviar a la ministra de Salud. ¿Se lo hizo esto, doctor Rocheva? Sí, el día de hoy nos reunimos a las 9 de la mañana en el municipio de Girón, todos los integrantes de esta comisión, y hemos acordado redactar una carta concretísima en la que solicitamos una audiencia a la señora ministra, y el doctor Lucero lo va a dar a conocer el contenido. Y lo que queremos es hacer un llamado a las autoridades nacionales, provinciales y cantonales, que por favor, aquí no estamos peleando por ninguna bandera política, no estamos ni a favor ni en contra del gobierno, lo que queremos es simplemente que se respeten los derechos adquiridos del Cantón Girón. No estamos ni en contra del gobierno, no estamos respaldando tampoco a las autoridades, lo que queremos es que por favor a Girón se le respete, se deje el hospital tal como está, administrativa, financieramente, el personal, porque tal como están las cosas, este acuerdo ministerial tiene que cumplirse, y las autoridades del distrito lo digan lo contrario, es imposible, prácticamente nos están engañando al Cantón Girón, engañando a la comisión, y esto yo creo que de parte de las autoridades nacionales tiene que ser aclaradas, a lo mejor con un nuevo acuerdo ministerial, a lo mejor un acuerdo ampliatorio a este acuerdo ministerial, o aclaratorio, alguna cosa, pero lo cierto es que queremos un documento, no solamente palabras. ¿Cómo está redactada la carta, doctor? Sí, lo que quería decir, algo muy importante, que no hay mal que para bien venga. El tema de la ambulancia, pienso que fue la gota que derramó el vaso. Y algo muy interesante que nos halaga, creo, a todos los que gironeses, es el hecho que fue el motivo fundamental para que salgamos del letargo, fue la clave para dejarnos del conformismo y de aceptar ciertas cosas, independientemente del tema, que nos dicen, pero va en desmero de nuestro cantón. La prueba fue la masiva concurrencia el día de ayer, que con pocas horas de anticipación casi se llenó el Salón del Pueblo. Eso quiere decir que falta motivarle a la población, que, no sé, alguna vez lo dije, falta liderazgo o algo para que la población, digamos, se encamine como debe ser. Y ya concretamente a su pregunta, en efecto nos reunimos el día de hoy y redactamos un oficio dirigido a la ministra doctora Margarita Guevara, en donde muy claramente solicitamos que se nos dé audiencia para un solo y único punto, independientemente de banderas políticas. Yo quisiera que usted, licenciado, de lectura. Desde luego. Dice Girón, abril 3 de 2016, doctora Margarita Guevara, ministra de Salud Pública del Ecuador, su despacho de nuestras consideraciones. Los que suscribimos el presente en calidad de miembros del Comité Pro Defensa de la Salud del Cantón Girón, hacemos llegar a usted un cordial saludo, augurando éxitos en sus funciones, y al mismo tiempo solicitamos muy respetuosamente y de la manera más comedida, se nos conceda una audiencia para tratar el tema relacionado con el acuerdo ministerial número 013 de fecha 11 de enero de 2016, en el cual al Hospital Aida León de Rodríguez Lara del Cantón Girón se le deja de considerar como entidad operativa descentralizada o EOD, pasando a depender administrativa y financieramente del distrito ubicado en el Cantón Santa Isabel. En efecto, la ciudadanía gironense en una asamblea popular decidió interceder a su autoridad para tratar el tema en base a los siguientes considerandos. Que el Hospital de Girón, con más de 40 años de funcionamiento, ha laborado como unidad operativa administrando sus propios recursos. Que es deber de la ciudadanía velar por los intereses del cantón, cuanto más en el área de salud, cuando nuestro querido hospital se ha constituido en un referente regional y al momento pierde su autonomía financiera. En espera de tener favorable acogida a la presente, anticipamos nuestros sinceros agradecimientos y aprovechamos de la oportunidad para expresar nuestra consideración y estima. Atentamente, doctor Reinaldo Ochoa, señor Vicente Bermeo, doctor Wilson Quesada, señora Margarita Girón
ingeniero Jorge Guamán, doctor Hugo Lucero. Las personas son quienes forman parte de la directiva del Comité Pro Defensa. Sí, este documento no se lo hará llegar a la brevedad posible a la ministra, e indicándole, licenciado Peralta, de que la asambleísta el día de hoy se comprometió y a realizar las gestiones, ¿sí? Se comprometió a realizar las gestiones pertinentes para que esto se haga realidad. En otras palabras, conseguir la audiencia con la ministra. Bueno, entonces esto será enviado en las próximas horas, el día de mañana. El día de mañana, de ser posible. Bueno, en los próximos días, de hecho, se tendrá alguna noticia, información. Y también conocemos que este miércoles, o así se nos ha informado a nosotros, el miércoles a partir de las 10 de la mañana se realizará la posesión del nuevo director del Hospital de Girón. Se trata del doctor Pablo López. Acto seguido se desarrollará una rueda de prensa, es lo que se nos ha dado a indicar a nosotros como medio de comunicación de parte de Relaciones Públicas del Distrito de Salud Girón a Santa Isabel. ¿Ustedes estarán presentes allí en la posesión? No nos ha confirmado todavía nosotros el día ni la hora, ¿no? Ahora sabemos del día y la hora. Quedaron en confirmarse. Bueno. ¿Algo más, doctores, antes de concluir con esta entrevista, doctor Ochoa? Agradecerle a usted esta invitación y comunicar a la ciudadanía de que estaremos preocupados de esta situación sobre el hospital y sobre todo el día de hoy que nos enteramos en este momento de la posición del nuevo director. Yo creo que la ciudadanía, dejando sus quehaceres particulares, deberíamos estar presentes, a pesar que no nos han invitado, pero sin embargo yo considero que es el espacio adecuado para que el comité demuestre desde ya su inconformidad, nos den alguna explicación por parte de las autoridades que van a estar presentes el día miércoles, así es que yo sí hago una cordial invitación a la ciudadanía a que también participemos de esta reunión, a pesar que no nos han invitado, pero sin embargo las sesiones son públicas y a la cual podemos acudir cualquier ciudadano, así lo dice la Constitución de la República. Entonces, por lo tanto, les invitamos a que estemos presentes el día miércoles, me parece la hora, si confirma. 10 de la mañana. El día miércoles a las 10 de la mañana, para estar presentes y conversar temas importantes. Bien, vamos a agradecer a los doctores. Antes, una pregunta que me viene al momento. El Comité Pro Defensa, en este caso, se ha conformado sobre el tema hospital. Sin embargo, hay muchas otras circunstancias, ya fuera del tema de salud, que también merecen tratamiento en la sociedad gironense. Y de hecho, también se manifestó algo, aunque el tema exclusivo ayer era el tema salud, pero también de paso se manifestó que hay muchos otros problemas. Sí. El comité propiamente es Comité Pro Defensa de Salud en el Cantón Girón. Obviamente que existen muchos problemas. De ahí el interés ciudadano de empezar a trabajar en estos temas. Y esperamos que esta situación dada en el Cantón Girón sirva, sobre todo, compañero Reinaldo, licenciado Peralta, para sacudir a la juventud gironense. ¿Dónde está la juventud gironense para defender sus derechos? ¿En dónde está, licenciado, la juventud gironense? Nos hacemos la pregunta nosotros. Debemos dar la posta, pero ¿a quién? En las reuniones no hay la juventud. ¿Qué está pasando? ¿No hay motivación o qué? La gran incógnita que nos queda, y personalmente me queda. Reiterar mi agradecimiento. Estamos listos para cualquier información, mi querido licenciado. Y efectivamente, un mensaje nos llegaba y dice lo siguiente, es que quieren que caigan las cosas del cielo. Pasa que estamos solo acostumbrados a quejarnos y no hacer nada. Y me incluyo, dice la persona que nos envía ese mensaje. Efectivamente, parece que, como se ha manejado en las reuniones, Girón está dormido. Bueno, agradecemos a los doctores Reinaldo Ochoa y doctor Hugo Lucero, que son parte de la directiva del Comité Pro Defensa, en este caso del tema del Hospital de Girón. Agradecemos por su presencia y estaremos a la expectativa de lo que ocurra en los próximos días. Nos vamos a una pausa. Enseguida estamos con más informaciones.
Salón de recepciones La Cascada, un espacio exclusivo para conmemorar esos eventos inolvidables, en un ambiente armónico, con elegancia y distinción. Los esperamos en la comodidad de nuestras instalaciones en la calle Bolívar y Pacaybamba, junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. Sus invitados podrán disfrutar del servicio de primera con buena sazón y excelente música a un precio sin igual. Llámenos al 2275-171, 099-597-2597. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades, canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lenta, Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción, vía Balsapamba, Aventura Park. Sé protagonista de tu propia aventura. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Te ofrecemos transferencias de dinero mediante el sistema de pago interbancario SPI, recaudación de los consumos de energía eléctrica, acreditación de sueldos de empleados con instituciones que mantienen convenio, fondo mortuorio. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Bueno, y mientras la ciudadanía gironense se encontraba en el hospital de Girón por la preocupación del destino de la ambulancia, se pudo conocer que el doctor Alex Torres ya no era el director de la institución de salud. Hoy se nos informó que el nuevo director estaba en los predios hospitalarios, pero la posesión oficial se cumplirá este día miércoles 6 de abril a partir de las 10 horas. Acto seguido se desarrollará una rueda de prensa que se nos ha dado a conocer. El nuevo director del hospital de Girón será el doctor Pablo López. Y vamos a otro ámbito de informaciones. En segundo y definitivo debate en la sesión ordinaria del jueves 31 de marzo, el Consejo de Girón en pleno y por unanimidad aprobó la ordenanza para el cobro de la tasa por recolección de desechos sólidos mediante cálculo en base al consumo eléctrico, la cual irá aumentando progresivamente de año en año hasta llegar al tope en 15 años cuando los usuarios de la recolección paguen completamente por el servicio. Durante ese tiempo, el municipio continuará subsidiando también los costos. Veamos la información.
En la reunión anterior habíamos quedado en agotar todos los esfuerzos para estar claros en los rubros que mantiene la EMAI sobre las tasas de recolección de basura. Y realmente se tuvo esa reunión, fue muy provechosa porque nos supieron explicar los costos, cómo iban relacionados con el consumo de luz. Tenemos que considerar que es el 100% que la municipalidad en la actualidad está justamente subsidiando estos valores, este servicio. En este caso, la ordenanza es una ordenanza tipo, una ordenanza matriz madre que se maneja la empresa pública EMAIG EP. Considerando que al ser una conformada por una mancomunidad de cantones, de GAD municipales, se tiene que manejar una sola normativa. Se ha analizado la fórmula de cobro, es a través de la planilla del servicio de la energía eléctrica, que realmente con las diferentes pruebas ante los señores concejales, ante la dirección financiera, servicios públicos, dirección de planificación, se ha constatado que realmente es una tabla que va de poco a poco nivelándose con lo que realmente debería aportarse a la sociedad. Claro, señor alcalde, que no se trata de un impuesto, sino se trata de un servicio que se está prestando y que la misma Contraloría General del Estado ya ha realizado observaciones porque un municipio no puede subsidiar el 100% de estos valores de servicios a la ciudadanía. Por eso me mantengo, señor alcalde, sobre todo en el tema tarifario, de que se apruebe, pero con esa particularidad de que en la misma ordenanza esté contemplado pues el hecho de que al cabo de 2 años sea nuevamente revisada. Se dejó de cobrar en su momento en el cantón y pues ha sido difícil volver a implementar esta tasa. La ciudadanía está consciente de que debe pagar un valor por este servicio, pero es la necesidad del GAD municipal, es el deber de la ciudadanía, pues con unos rubros para los primeros años asentados completamente a la realidad. Yo soy consciente de aquello, me parece que son rubros que están dentro del marco de lo aceptable, pues votamos a favor de que se apruebe la ordenanza de la recolección y gestión de los residuos sólidos a través del EMAI. Se ha trabajado bastante sobre este tema, entonces ahora pues el GAD municipal no puede estar subsidiando todo al 100% y todo el tiempo, ¿no? Entonces, mi voto es a favor. Realmente, esta ordenanza y llegar a esta decisión nos ha tomado más de un año. Yo creo que valió la pena el análisis que se ha realizado todo este tiempo, incluso la otra ordenanza que nosotros también estábamos proponiendo, pero siempre hemos estado buscando que los rubros, la tasa que se va a cobrar sea equitativa y que vaya realmente en beneficio de todo el cantón, de la salud de todo el cantón, que se vea limpio el cantón. Y después de haber debatido y analizado el tiempo de prueba, que lo llamaría así, se va a dar esta ordenanza para que sea revisada en sus efectos, y yo voto a favor que se apruebe. Sabemos que es un servicio que se brinda y que por ello en cualquier parte del mundo existe una tasa, ¿no?, para poder incluso seguir llevando de buena manera estos servicios. Por ello, hoy estamos conscientes de lo que vamos a realizarlo. Sin embargo, también es bueno recalcar a la ciudadanía que esta ordenanza va a ser revisada, si bien lo hemos estipulado, a partir del primer año, pero se puede analizar cada el momento o cada tiempo que así lo amerite. Por eso, mi voto es a favor a que se apruebe en segunda instancia. Que todo está claro y con los arreglos que se ha hecho a la ordenanza por el bien del cantón, mi voto es a favor de que se apruebe. Es la aprobación de la tasa de recolección de residuos y aseo público en el cantón Girón. Creo que ya usted lo ha dicho todo, ha habido la madurez, la responsabilidad. Hemos pensado en las familias, hemos pensado en los trabajadores, hemos pensado en los comerciantes, en cada uno que somos parte de esta ciudad de Girón, de las parroquias, y también con las sugerencias que vamos a poner a la EMAIG
de que hay situaciones preponderantes de recolección de basura, no solo una vez, sino algunas en ciertas situaciones, aspiramos que esta tasa que hoy juntos aprobamos, de verdad, como ya lo decía también algunos miembros de la comunidad, que el paternalismo no es tan bueno, de verdad. El municipio ha gastado en estos años más de 1,500,000 en subsidiar totalmente en el tema de la basura. Aspiramos que con esta tasa el mismo municipio va a ahorrarse para reinvertir en otras obras que es a favor de la comunidad. Asimismo, seguiremos apoyando y buscando tal vez otras formas y maneras que puedan tal vez hacerse mejor, que puedan ojalá hacerse más con cuenta. Pero hoy por hoy tenemos esta oportunidad en la que de verdad agradezco, señores concejales, esta venia a buscar que esta ciudad, nuestras comunidades y parroquias se mantengan en ese son de limpieza, de aseo, lo cual queremos de bien para nuestra población. Por ese motivo también respaldo y apoyo la moción. Continuamos informando, moradores de los barrios San Vicente, San Juan de Pambadel, nos han reportado la falta de agua potable que nuevamente han tenido que soportar durante este fin de semana. Dicen que en la noche un pequeño chorro de líquido cae por los grifos y un poco se acrecienta en la madrugada, pero en el día carecen de líquido vital. El problema no es solo este fin de semana, sino que es ya de años. Constantemente el problema se presenta en estos lugares y no tienen ningún arreglo definitivo, manifiestan, a pesar de ser esta una prioridad que consta en la Constitución de la República. Piden a la municipalidad alguna salida definitiva al problema. Sobre este tema hemos pedido información y se nos ha enviado un boletín por parte del GAD Girón que dice lo siguiente: debido al exceso de lluvias suscitadas en la parte alta del centro cantonal de Girón durante el fin de semana, las cuales ocasionaron obstrucciones en las captaciones, se generó una irregularidad en el servicio de agua potable en los sectores de San Vicente, Pambadel, San Juan de Pambadel, Cachiloma y Santa Ana. Este inconveniente está siendo superado y se prevé normalizar el servicio para las primeras horas del martes 5 de abril de 2016. El Departamento de Servicios Públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal trabaja para prevalecer este inconveniente. Pedimos disculpas por los problemas ocasionados, dice este manifiesto de la Municipalidad del Cantón Girón. Continuamos con más informaciones. Y la semana pasada se cumplió en Babahoyo el Campeonato Nacional de Fútbol Sala Sub-17, previo a la conformación de la selección nacional que participará en un evento en Brasil. Un joven gironense fue escogido a nivel provincial para formar el equipo Azuayo. Les tenemos aquí un resumen del entrenamiento que se realizó en el Coliseo de Girón la semana pasada. Estamos trabajando por un interclubes nacional, estamos representando a la provincia de La Azuay como el Club La Unión. El campeonato donde vamos a participar es un campeonato nacional sub-17 hasta edades de 1999 y vamos a participar en un selectivo previo a un sudamericano sub-17 que hay en Brasil. Hay que acotar que hemos hecho un trabajo más o menos de unas 3 semanas, de un mes, haciendo un selectivo aquí en Girón. Hubo un selectivo en Girón sub-17, donde sacamos un jugador, Javier, es un jugador que salió de aquí, de la academia, de aquí de Girón. Sacamos 2 muchachos de Paute, también de un selectivo, y el resto de los 9 muchachos son de Cuenca, netamente, de los colegios que hemos ido reclutando para este torneo. Como digo, pertenece al club de la academia, es un chico tranquilo, un chico que le gusta aprender, y la verdad está bien, o sea, lo vemos bien, está jugando de cierre, la posición de él es de cierre ahora, y él está rotando junto con el capitán en esa posición y sacando lo mejor de él, que tiene mucho para dar. Sí, bueno, como todos me avisaron que viene un equipo de Cuenca a jugar, entonces me dijeron: ven, pruébate, que es una buena oportunidad. Y como soy amante del deporte, entonces decidí venir acá, dar todo de mí para ver si pude aprovechar esta oportunidad, y lo conseguí, y espero seguir adelante con esto.
Entonces tratamos de, por lo menos, entrar unas 3 veces a la semana, porque ya mañana empieza el torneo en Babahoyo y se nos venía el tiempo encima, entonces no había cómo hacer un cronograma mucho más amplio. El equipo sabe que está aprendiendo algo táctico, siempre se coge chicos que juegan, pero no tienen mucha táctica, entonces hemos tratado de meter más táctica, algunos ya han venido con técnica, pero tenemos un buen equipo, tenemos la verdad un equipo competitivo y esperamos llegar a las instancias finales. Este es un campeonato un formativo para el fútbol sala, para que siga saliendo adelante, para la convivencia con otras personas de otras provincias, es algo bueno. Exactamente, o sea, como digo, este es un selectivo para un sudamericano, entonces van a estar ahí los entrenadores de la selección del Ecuador viendo a los mejores para reclutarles y para trabajarles, entonces lo que uno hace es llevarles ya con conocimientos para que ellos tengan algo, un trabajo más fácil, o sea, simplemente escoger los mejores y terminarlos de preparar para llevarlos a Brasil. Tenemos que representar a la SUAI, entonces vamos a ir con todo y intentamos traer el trofeo. Este campeonato será desde el 31 hasta el 2 de abril. Mi familia está contenta, siempre me está apoyando en todo, quiere que siga adelante y más para mí seguir adelante y representar a Girón prácticamente. Para todo hay tiempo, como se dice, tiempo para estudiar, para el deporte, para todo prácticamente. Bueno, y durante la grabación de la nota que acabamos de ver del joven deportista, pudimos percatarnos que el piso de madera del Coliseo se está deteriorando. Al menos existen 2 trizaduras en 2 tablas que se están hundiendo y fisuras que están con polillas. De la misma forma, tablas de los graderíos tienen también hoyos, orificios de polillas. Se nos ha informado además que el techo tiene algunas goteras. Es necesario que esta situación se lo observe y se dé mantenimiento a este espacio deportivo, se le dé el uso. Se manifiesta que justamente los castillos de los aros, que son muy pesados, se los utiliza también para jugar vole y se los pasa directamente por el entablado, y esto podría estar causando estos inconvenientes. Entonces, esta es una situación que se presenta cuando sabemos que el Coliseo no tiene más de 2 años de inaugurado y es un escenario deportivo que ha sido muy bien catalogado por muchas personas y de hecho así lo es. Pero si no se le da el mantenimiento, si no se le da el uso debido, pues esto muy pronto va a estar a lo mejor en malas condiciones y ya se deberá prescindir de ello. A las autoridades mucho ojo en este sentido. En Girón no hay autoridades, es un problema es un comentario que lo hacemos. Es un problema social que poco a poco y ante la vista y paciencia de la ciudadanía y la inoperancia de autoridades, lamentablemente se va tornando como algo normal. Es como dicen la muerte del cangrejo, que plácidamente descansa en la olla de agua mientras esta va empezando a hervir. Se eleva la temperatura hasta que finalmente el crustáceo muere, dicen así las personas. La presencia de personas con enfermedad de alcoholismo en calles, parques, aceras, áreas recreacionales, libando, durmiendo, haciendo sus necesidades fisiológicas, son observadas a diario por doquier ante la mirada de propios y extraños. Y lo lamentable ante la presencia y vista de niños, quienes van formándose con la idea de que esto es normal. Desde hace meses venimos dando a conocer sobre esta situación y presentando evidencias y denuncias. Las canchas de Liga Deportiva Cantonal de Girón de Pambadel son de dominio de personas ebrias. Vecinos que no han querido identificarse lo denuncian. Personal docente de la Escuela Especial han levantado su voz de protesta por los actos que allí ocurren. El día que algo pasa se toma en cuenta el lugar, pero todo vuelve a lo mismo en los siguientes días.
El parque infantil e inmediaciones del Salón del Pueblo son otros de los lugares frecuentados, y ahora también el Parque Central y portales de alrededor. Días atrás dábamos cuenta de una persona que fue agredida por el lanzamiento de un objeto junto a la pileta del Parque Central por una persona en estado de ebriedad. Policías detuvieron al agresor, pero minutos después estuvo libre. En los juegos del parque infantil, en una de las estructuras en forma de casa, usualmente se reúnen para libar. Todo el día es común ver estas escenas y los episodios que también van dándose. Las riñas no son extrañas a esta problemática. El pasado lunes, a la 1 de la tarde, se dio una pelea y posterior robo de productos en una tienda del sector, que dicho de paso es uno de los puntos clandestinos de expendio de licor. La presencia de personas en estado de ebriedad en estos sectores obedece a una causa. Hablamos de varios sectores de Girón. Que en estos sitios hay donde comprar licor a cualquier hora. A pocos metros de la escuela Juan José Flores existen al menos dos puntos de venta de licor escondidos en tiendas. Las personas golpean las puertas y de inmediato ingresan por la puerta de lado. Igual se ha denunciado por alrededores del parque infantil, de Liga Deportiva Cantonal de Girón y otros sectores. Ese accionar ha sido denunciado a las autoridades. Hace meses hicimos llegar un video del modo de accionar de estas tiendas, pero ninguna resolución o solución se tomó y los locales siguen funcionando. Los vecinos se quejan, pero tampoco nada hacen, ni denuncian. Todos nos quejamos, pero ninguna acción tomamos. Todos vemos, pero nada reclamamos. Todos olemos al pasar, pero nos tapamos la nariz y continuamos el camino. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar soluciones? ¿Hasta cuándo los gironenses reaccionamos y exigimos nuestros derechos? ¿Hasta cuándo debemos soportar atropellos y quedarnos callados por temor o queme importismo? ¿Hasta cuándo autoridades se ponen a hacer respetar la ley? ¿Hasta cuándo, etcétera? Este es un comentario que queríamos compartir con ustedes. Bueno, y también conocemos que al momento, y desde algunas semanas, Girón carece de comisario nacional, de jefe político, y hay varias protestas de ciudadanos que igualmente no se da una atención verdadera en estas oficinas, que ahora está en la calle Calderón, frente a la Fiscalía de Girón. Se nos ha informado que el jefe político de Santa Isabel está actuando aquí los días martes y jueves, y el comisario de San Fernando lo hace también los días martes y jueves. Hoy se nos había informado que posiblemente el ex jefe político, el ingeniero Edgar Aguirre, va a ocupar la comisaría nacional, pero sin embargo no se nos ha confirmado esta situación, ni tampoco si es que se ha realizado la posesión. Hemos hecho la invitación al señor jefe político o ex jefe político para que nos informe al respecto, pero no hemos tenido ninguna información ni contestación al respecto este día. Esperemos en los próximos días dar a conocer sobre este tema, que también causa preocupación en la colectividad del Cantón Girón. Aquí vamos a hacer una última pausa y ya regresamos. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades, canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lentac, Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción, vía Balsapamba, Aventura Park. Sé protagonista de tu propia aventura.
Bueno, y ayer en la ciudad de Cuenca se cumplió el evento deportivo, la maratón de Cuenca y también la media maratón, en la cual estuvieron presentes gironenses. El señor Joaquín Pauta y Luis Peralta cumplieron la media maratón, que son 21 kilómetros, y otro gironense también cumplió, en cambio, la maratón, es decir, 42 kilómetros corrió el gironense Felipe Álvarez. Nuestras felicitaciones a los deportistas por estos logros conseguidos en este evento deportivo. Y les recordamos de paso también que el 30 de abril se estará haciendo una media maratón organizado por Girón TV y achiras.net.es. No hay premios, no hay nada, simplemente es hacer deporte y comprobarnos que sí podemos cumplir esa meta. Se partirá desde Busa y se llegará a Girón, que son 21 kilómetros. Las personas a prepararse y quienes quieran cumplir esta meta, este objetivo, por favor comunicarse en las oficinas de achiras.net.es para poder organizarnos en mejor forma. Farmacia de turno en la presente semana, Farmacia Guayaquil, que está localizada en la calle Antonio Flor, frente a la Iglesia Matriz de Girón, el teléfono 2275-273. Con esto, amigas, amigos televidentes, concluimos el espacio informativo de la presente semana. Los esperamos el próximo día lunes. Que tengan una buena noche. Gracias a Dios, ya no tenemos inundaciones, ya no tenemos pérdida. Estamos siendo beneficiados a través de esta gran mega obra del proyecto Bulubulo. La obra es realidad, la obra funciona. Al 100% de su capacidad, el control de inundaciones Bulubulu, ubicado entre Guayas y Cañar, ha detenido y embalsado la fuerza de 16 millones de metros cúbicos de agua, que en el pasado devastaban la producción agrícola y ponían en riesgo la vida. Antes que haya este proyecto, era una pérdida total. Nos dedicamos al sembrío de cacao, banano, y gracias a este proyecto tenemos un crecimiento en nuestra economía, porque ya no existe la pérdida como en años anteriores por el problema de la inundación. Mitigar los efectos de la naturaleza de una forma importante, cuidando vidas, cuidando producción, generando oportunidades de desarrollo. Con el proyecto Bulubulo, dar ese paso a la agroindustria, crear más riqueza. Bulubulu protege 45 mil hectáreas agrícolas y ganaderas y asegura el empleo. Los más de 65 mil beneficiarios directos se sienten seguros tras las constantes lluvias del fenómeno del Niño. Con esto del río Bulubulo estamos seguros. Ese muro está excelente, bien hecho, un buen trabajo. Nuestros cultivos están floreciendo y vamos a tener una buena producción. Mil bendiciones y este es un éxito. Ecuador crece. Vicepresidencia de la República. Sin estas obras nosotros estuviéramos inundados hasta acá, caballero. Agradecido por el proyecto Naranjal. Con el invierno que estamos ahora no nos está afectando para nada. Ya nos inunda la finca, podemos cosechar, hay mejor producción. Las megaconstrucciones Control de Inundaciones Cañar y Naranjal pasaron la prueba este invierno, al mitigar las poderosas crecidas de los ríos Naranjal y Cañar. La derivadora y los 334 kilómetros de diques de estos dos multipropósitos protegen más de 80 mil hectáreas productivas, ahorran 105 millones de dólares por año al país
y cuidan la vida de la población. No solamente se inundaban sus sembríos, también se inundaban sus casas. La gente tenía que salir a arrendar afuera en la ciudad prácticamente para poder pasar la temporada invernal. El proyecto Cañar ha ayudado a que todas estas familias se mantengan dentro de sus hogares y ya no dejar que esos sembríos se pudran o que se lleve el agua. Con este megaproyecto ya el agua se desvía por otro lado. 140.000 personas han cambiado su vida y en los campos de Guayas y Cañar resurge un ciclo productivo. Ahora nuestros productos siguen vendiéndose. Hay como movilizarse con los productos a Naranjal, o sea, perfecto. Los proyectos de administración de recursos hídricos representan que podremos mitigar inundaciones en épocas de lluvia y podemos garantizar riego en épocas de sequía, es decir, agua generando producción que se traduce en riqueza para los agricultores, que se traduce en soberanía alimentaria. Gracias, porque nuestras familias hoy en día van a contar con una cosecha. Ya no hay inundaciones porque lo controlan por el río. Vicepresidencia de la República.